Bueno, un cordial saludo a todas las personas que nos están acompañando de manera presencial y virtual en este diálogo permanente por la educación superior que se desarrolla hoy para la región Caribe. Estamos desde Barranquilla y la Universidad del Atlántico nos sirve de epicentro para esta jornada. Damos inicio a la grabación a través de la plataforma de Teams, a la plataforma virtual. Saludamos a todos los actores del sector de la educación superior que nos acompañan, a las organizaciones estudiantiles y a todas las juventudes de Colombia. Por ustedes son estos diálogos por la educación. Les recordamos a todos que las memorias de estas jornadas de trabajo serán construidas y compartidas por el equipo del Ministerio de Educación Nacional. Estas memorias se van a entregar a través de correo electrónico y también van a estar dispuestas en nuestro portal web www.mineducacion.gov.co. Allí van a encontrar un micrositio especial con todas las memorias. Para que las personas que se encuentran de manera presencial encuentren estas memorias, hemos dispuesto un código QR a la entrada, entonces allí se pueden registrar. Las personas que se encuentran de manera virtual, hay un enlace que estamos enviando por el chat para que se inscriban y les lleguen estas memorias. Sin mayores preámbulos, entonces, pues demos paso a nuestra ministra de Educación Nacional, Aurora Vergara Figueroa, quien nos envía un saludo desde Guainía y la tenemos aquí con nosotros por medio virtual. Buenos días para todas las personas asistentes a esta mesa de diálogo permanente por la educación superior que se está llevando a cabo en la región Caribe. Desde el Plan Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida, que marca el rumbo para nuestro país en los próximos 4 años, se contempla que el Ministerio de Educación Nacional debe garantizar el ejercicio efectivo de la participación de la comunidad universitaria y de todos los demás actores en todas las decisiones que puedan definir los fundamentos de la planeación de la política pública en materia de educación superior. Por esta razón, nacieron estos diálogos que ya vemos materializados con la participación de estudiantes, docentes, rectores, rectoras del sistema universitario estatal, de representantes de la red de instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias públicas, del Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, de las plataformas estudiantiles, los sindicatos profesorales, de los designados del señor Presidente de la República ante los consejos superiores, las agremiaciones y trabajadores, trabajadoras del sector. Fundamental también la participación de los voceros del Congreso de la República y, en suma, de todas aquellas personas que anhelan una educación superior como derecho para la población colombiana. Ahora, con este despliegue en toda la región, que tiene como epicentro Barranquilla y que cobija a todo el Caribe colombiano, queremos fortalecer con un enfoque territorial e incluyente este ejercicio para que los insumos que se recojan respondan a los intereses y las necesidades de las diferentes regiones. Estamos trabajando por el derecho a una educación de calidad, por garantizar el financiamiento de las instituciones de educación superior, por aumentar la cobertura y la política de gratuidad, la dignificación de la labor docente, por fortalecer la infraestructura educativa y llevar oferta de educación superior pertinente a los territorios que más lo requieren. Sé que la jornada de hoy será de mucho provecho, de amplia escucha y de construcción colectiva. De antemano, gracias por sus aportes. Juntos vamos a trabajar por una educación de calidad para vivir con dignidad. Bueno, escuchábamos a nuestra ministra de Educación Nacional, Aurora Vergara Figueroa. Después de este importante saludo, quiero invitar al director encargado de Fomento a la Educación Superior, Ricardo Moreno. Él hará la instalación oficial de este espacio de diálogo para la región Caribe y también nos va a contar sobre la metodología a implementar. Es importante que dejemos unas reglas claras de juego, entonces una vez realizada la exposición de la metodología por parte de nuestro director, todos ustedes, las personas que nos acompañan tanto de manera presencial como virtual, van a poder hacer comentarios a esta metodología.
Vamos a dar la palabra de manera intercalada, uno presencial y uno virtual. Vamos a tener un tiempo de 2 minutos por persona. Les vamos a agradecer hacer un buen uso de este tiempo en aras de escuchar el mayor número de participantes. En este tema de los comentarios solamente vamos a disponer de 20 minutos, de allí la importancia. Así que, señor director, bienvenido y le damos paso a la instalación. Muy buenos días nuevamente, muchísimas gracias, Miriam. Buenos días a todos y todas. Entonces, me presento de nuevo, mi nombre es Ricardo Moreno, yo creo que aquí vamos a tener ahorita una presentación. Director de Educación Superior, mi cargo en el Ministerio de Educación es el de asesor del despacho de la ministra Aurora Vergara en temas de educación superior. Hice parte de este equipo de gobierno en el proceso de empalme y en la construcción de este programa de gobierno, y por eso el día de hoy que estamos en este territorio iniciando un mandato de gobierno y un compromiso de nuestra ministra de hace 2 sesiones, y es que este espacio se iba a desarrollar de manera participativa y que se iba a desarrollar en territorio. Varias de las personas que estuvieron en las mesas anteriores, que seguramente no son las mismas que están acá, que hoy van ampliándose las participaciones, nos insistieron de manera muy vehemente que este diálogo debía darse no solamente vinculando a las personas a través de las plataformas virtuales, sino en el territorio. Entonces, hoy estamos cumpliendo con ese mandato y estamos honrando nuestro compromiso de estar en territorio. ¿Y por qué Caribe? Hace ya unos meses nosotros tuvimos la oportunidad como gobierno, cumpliendo también este mandato, de iniciar un proceso que fueron los diálogos regionales vinculantes. Y yo creo que es muy bueno traer esa experiencia al día de hoy, convocar nuevamente ese momento tan importante que le dio origen a lo que hoy se va a promulgar como Plan Nacional de Desarrollo ante el país. Y es que todos los procesos de este gobierno del cambio se iban a dar con un énfasis en la participación de las comunidades y desde los territorios. ¿Dónde iniciamos los diálogos regionales vinculantes? En el Caribe. Los iniciamos en Turbaco, ahí al lado de Cartagena. Nos reunimos cientos de personas a conversar sobre todos los temas, digamos, de interés del Caribe. Y en ese momento, en ese primer diálogo, uno de los temas que surgió con mucha fuerza fue el de la educación superior del Caribe. Y ahí reconocimos con las comunidades del Caribe que era importante seguir construyendo la posibilidad de un proyecto de educación superior público en el Caribe, con el conjunto de las instituciones que la conforman, del SUE Caribe, de la Red de Instituciones Técnicas y Tecnológicas del Caribe, del SENA y de las normales superiores, etcétera, pero especialmente que debíamos escuchar a esas juventudes. Entonces, en consonancia con lo que nos mencionaba nuestra ministra, este espacio se está desarrollando también de manera simultánea. Este es el escenario central del diálogo por la educación superior, de la reforma a la educación superior, pero estamos también en un diálogo permanente desde los territorios. Nuestra ministra hoy lo está haciendo en Guainía, con niños y niñas de la media, de la educación media de Guainía, que van a ser unos beneficiarios y beneficiarias de la educación superior de este programa de gobierno, y lo hicimos la semana pasada en Buenaventura, y lo hicimos también en la región del Sanquianga, en el Pacífico Nariñense, allá en el municipio de Satinga, que seguramente muchas personas no han escuchado nunca en su vida este municipio, y allá hablamos con jóvenes y también recogimos sus preocupaciones, pero este es el escenario central. Entonces voy a pasar rápidamente aquí un poco a contarles lo que nos va a convocar el día de hoy. Voy a hacer un sondeo muy rápido para que ustedes me cuenten quiénes están por primera vez en este diálogo de transformación de la educación superior. Si pueden levantar la manita. Perfecto, me alegra mucho. Gracias por venir acá.
por atender la convocatoria. Entonces, contarles que el diálogo permanente por la transformación de la educación superior no es un diálogo sobre la reforma de la Ley 30, incluye la Ley 30 de 1992, la reforma a la Ley de Educación Superior, pero hemos insistido que esa es una parte de la reforma o de las reformas que necesitamos en materia educativa en el país. Entonces, ese es un tema muy importante. Vamos a realizar un trabajo el día de hoy alrededor de unos temas que ya hemos venido conversando, que venimos recogiendo las inquietudes de ustedes en las últimas semanas, pero también durante los últimos meses. Y en este primer encuentro territorial, entonces vamos a hablar un poco sobre los ejes temáticos priorizados. Y ahorita les vamos a decir por qué se priorizaron. Ya habíamos hablado en su momento del tema. ¿Cuáles van a ser los tres temas que ustedes, que las personas que han participado y en la consulta que realizamos con las comunidades académicas, con el sistema educativo superior del país, que está conformado por los estamentos estudiantil, profesoral, trabajadores, las juventudes que aún no han accedido también a la educación superior, las plataformas universitarias, etcétera, definieron que eran de su mayor interés? Y solamente a manera de recorderis, como decimos nosotros, en la primera y en la segunda sesión hablamos intensamente del tema de financiamiento, y eso es muy importante porque una de las causas estructurales que identificamos durante nuestro proceso de inicio como gobierno es el reconocimiento del desfinanciamiento estructural de la educación superior pública, y eso no es poca cosa. Como gobierno, reconocer que existe un desfinanciamiento de la educación superior y que existen muchos problemas más, pero que hay un desfinanciamiento estructural de la educación superior es muy importante. Y esto, digamos, lo hemos venido conversando, pero ustedes también, digo ustedes, esto es, ahorita ya les contamos cómo fue la priorización, también han mencionado de manera muy insistente y nos hemos planteado también, y lo ha mencionado nuestro presidente y nuestra ministra, la necesidad de fomentar, como este mismo espacio, los procesos de gobierno universitario y de autonomía. Este ejercicio que hoy nos reúne y que nos convoca aquí en nuestra universidad pública, a la que le agradecemos, a la Universidad del Atlántico, gracias a la Universidad del Atlántico y a toda su comunidad por recibirnos, hace parte del ejercicio de la autonomía. Esto también hay que decirlo, bienvenidos y bienvenidas todos los que están en este momento uniéndose. Muchas gracias. Este ejercicio no tiene antecedentes. La reforma o las propuestas de reforma a la Ley 30, particularmente, se han dado desde escenarios de oposición, desde escenarios de negociación, no de construcción, y ese es un mensaje importante y que tiene que ver con este tema que también está planteado el día de hoy, y algo que seguramente ustedes nos van a poder contar mucho más de la mirada que tenemos sobre la calidad y la pertinencia. Hablamos en las sesiones anteriores, en un paneo general, les contamos qué transformaciones desde el Gobierno Nacional queremos hacer al sistema de aseguramiento de la calidad, es decir, los registros calificados, el sistema de acreditación, todo ese tema es importante. Pero ustedes también dijeron, esta no es el único tema que queremos hablar de calidad, queremos hablar de admisiones, queremos hablar de pruebas de estado, queremos hablar de otros temas que corresponden a la calidad y a una mirada también desde la pertinencia. Entonces, esto también creo que va a ser muy importante. Y para el ejercicio que nos va a convocar también para esta sesión, entendiendo que esta es una metodología que está siendo alimentada por los comentarios, por las propuestas, por las inquietudes que ustedes nos han planteado, va a tener unos momentos de conversación. A través de nuestros tres ejes priorizados, vamos a trabajar en dos líneas. Primero,
en identificar esas problemáticas que desde la voz que ustedes representan como estudiantes, como trabajadores, como funcionarios, como líderes de las instituciones, líderes y lideresas, como participantes de las regiones, tienen sobre el tema puntual de esos tres temas que hemos hablado y en la misma línea, un poco promoviendo ya esta incidencia en la construcción de la transformación, avanzar también en el gobierno, en las posibles soluciones a cada una de las problemáticas. Entonces, rápidamente, aquí es donde, ¿dónde se apunta? Acá. Entonces, para que nivelemos la conversación entre todos y todas, vamos a hacer una síntesis de lo que hemos venido acordando en este espacio. Los diálogos permanentes por la educación superior son unos espacios no solamente de conversación, sino de construcción participativa de todos los actores que hacemos parte del sistema de educación superior del país, ¿sí? Sin una jerarquía. Aquí eso también es importante. Aquí hemos respetado la palabra de nuestros líderes de las instituciones, rectores, rectoras, presidentes de agremiaciones, presidentes de sindicatos y también hemos escuchado estudiantes de múltiples territorios. El objetivo, identificar en este diálogo las problemáticas y las propuestas alrededor de las transformaciones. Ahí ya se volteó la imagen, qué pena si podemos poner la imagen como venía. Las problemáticas y propuestas del sistema de educación y cómo podemos a través de este espacio generar las condiciones de incidencia e intervención sobre las temáticas que fortalecen la educación superior en el país. Esta es una tarea, que queremos realizar a través de unos niveles de transformación y quiero hacer reiterar, rector, ¿cómo va? Gracias por recibirnos nuevamente. Trabajar en tres niveles. Parte de la discusión que hemos tenido durante los últimos meses y en la instalación de esta mesa de diálogo es que la reforma al sistema de educación superior, las reformas que requieren las universidades, que se requieren las comunidades, que se requieren en el sistema, pasan por una vía que son las iniciativas de proyectos legislativos, normas que tienen que ver con la educación superior y que pasan necesariamente por el Congreso de la República. El primero y el más importante de los que hemos conversado hasta el momento es la reforma del artículo 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 que define el esquema de financiamiento de la educación superior y ahora cuando entremos a ese tema vamos a hacer nuevamente una recapitulación y vamos a ponerle el énfasis al tema. Las transformaciones institucionales, sectoriales e intersectoriales. Acá estamos hablando Ministerio de Educación, ya en unos minutos se nos une nuestra consejera presidencial para las juventudes, con quienes hemos venido dialogando sobre este eje de transformación institucional, donde las juventudes tienen un papel muy importante, pero también entran otros actores institucionales, ¿como cuáles? Las propias instituciones de educación superior, el ICETEX, el SENA, las escuelas normales superiores. Acá estamos hablando entonces nuevamente desde el sistema. Y por supuesto, consideramos que esas transformaciones que se tienen que hacer en el nivel institucional se aterrizan en este tipo de diálogos. Hoy queremos que el énfasis de la conversación esté sobre la transformación que esperamos suceda en el Caribe, en la educación superior en el Caribe. Entonces, ahí es importante sus voces. Y las otras, pues donde se afianza este mensaje, son las transformaciones territoriales y poblacionales de los intereses y las potencialidades, las necesidades de estas regiones. Ahí digamos que están nuestros tres niveles de transformación, por eso decimos no se trata solamente de la reforma a la Ley 30, fundamental, sino una reforma o una transformación educativa. Y pues estamos convocados acá a través del mecanismo virtual y presencial, diferentes integrantes de ese sistema, ya ustedes han escuchado también a nuestra ministra,
Hemos vinculado al sistema universitario estatal, a la red ITTU, al CESU, a las instituciones de educación superior que han acogido este llamado, pero principalmente hemos abierto un canal de diálogo con estudiantes, profesores, trabajadores y con otros actores de interés. Juventudes que hoy se están conectando desde regiones apartadas del país, territorios de frontera, que en algún momento vamos a estar allá también dialogando con ellos y con ellas como lo estamos haciendo. Muy importante dentro de este recorderis metodológico, que vamos a tener al menos dos tipos de encuentros, unos encuentros generales, nacionales, podríamos decir, que ya iniciamos estas dos primeras sesiones en el Ministerio de Educación, algunas personas participaron allí, y vamos a tener estos espacios focalizados en territorio. Y este, que es el primer encuentro territorial, se acompañará de la participación a través de los mecanismos virtuales, y hace un rato estábamos hablando de eso, que ya en los últimos años nos hemos encontrado con la realidad que la participación a través de la virtualidad juega un papel muy importante y que muchas personas no podrán desplazarse hasta estos encuentros regionales, por lo cual hemos habilitado dos grandes canales de diálogo y de aportes desde los territorios y en la virtualidad, que será un micrositio. Es un micrositio donde tendremos allí como los espacios, vamos a tener toda la información de estos diálogos, relatorías, aportes, la multimedia que va saliendo y documentos de interés, y también pues unos QRs donde vamos a poder revisar la información y aportar. El otro canal es nuestro canal de correo, entonces allí hemos venido recibiendo aportes. ¿Qué va a suceder? Nos ha pasado para quienes hoy están por primera vez en este espacio, que la gente quiere participar, que todos queremos participar, y siempre algunas personas quedan en la lista de espera, algunas personas traen un documento bien estructurado, ya traen una propuesta escrita, y queremos que ustedes también, a través de estos mecanismos digitales, y acá si tienen ustedes un impreso, si tienen un documento que nos quieran compartir, un digital, lo vamos a recibir y lo vamos a poner también a disposición de este diálogo. Entonces, vamos a tener unos ejes temáticos que han surgido de este diálogo. Este diálogo empieza metodológicamente en este gobierno de manera participativa y amplia, pero hay que decir que tiene unos antecedentes muy importantes, y yo ahí quiero reconocer el trabajo de las organizaciones estudiantiles, del sistema universitario, que ya ha puesto esto en discusión hace años. Por ejemplo, en el sistema de financiamiento, se ha dicho durante los últimos años qué debemos transformar. Ahora lo que tenemos entonces es que empezar a materializarlo, y por eso el tema de financiamiento hace parte de esas discusiones históricas que las organizaciones estudiantiles, profesorales, movimientos han dado alrededor de la reforma. Pero también está el tema de la docencia y la investigación, uno de los ejes misionales de la universidad, de la educación superior. Está el de el gobierno universitario y la autonomía, que hoy vamos a iniciar esta conversación también con ustedes. La calidad y la pertinencia, que también lo hablamos hace un momento. El bienestar y la permanencia, y los enfoques diferenciales, la inclusión y la interculturalidad. Ya en las comunicaciones y en los canales de participación que hemos tenido con ustedes, nos han dicho, ¿podemos tener una mesa de derechos humanos? Podemos traer la discusión, ningún tema aquí está vetado y esperamos que tengamos esas discusiones. Ahora bien, estos son unos ejes de discusión que queremos que podamos abordar y que aquí en el espacio de hoy le demos un énfasis. No deje por fuera el primero, porque es el que nos tiene hoy acá de manera más profunda, y es en el marco de nuestro Plan Nacional de Desarrollo, está planteado en las bases del plan y en el articulado que este gobierno generará la transformación para constituir la educación superior como derecho, y eso implica
tener un enfoque de regionalización y de cobertura. Dos metas muy concretas que están planteadas ahí: lograr llevar la educación superior a aquellos territorios donde históricamente las juventudes no han tenido acceso. Y esto pues se ve materializado en una meta de ampliación de cobertura sustancial en la educación superior. Las etapas entonces para este diálogo, que ya a partir de sus comentarios y lo que hemos planteado desde el Ministerio de Educación, tiene una preparación del diálogo. Entonces aquí es muy importante el ejercicio que hacemos con ustedes, que ya hace parte de, digamos, de estas conversaciones que hemos tenido, un desarrollo y sistematización de los espacios de diálogo. Les hemos compartido a través de correo electrónico y a través del micrositio los resultados de estos encuentros. Los primeros han sido, digamos, un poco la catarsis, hay que decirlo así. Nos han salido muchos temas, mucha información, muchas opiniones, comentarios y propuestas alrededor de la transformación educativa, pero aquí vamos a tener un equipo. Entonces, a partir de la discusión de los ejes temáticos que hemos planteado, vamos a tener unos relatores relatoras que van a levantar toda la información y ya de manera estructurada por estas mesas y con problemáticas, propuestas y escenarios de incidencia, organizar, digamos, de manera más estructural la forma como vamos a materializar este trabajo. La revisión y el análisis y el seguimiento de los insumos recolectados, por supuesto, es el objetivo que queremos lograr, y la articulación con otras instancias para la continuidad del diálogo. Con este planteamiento, y entendiendo entonces que el día de hoy vamos a dar apertura a una discusión regional, les queremos invitar entonces a que esta base la podamos seguir alimentando con la participación activa. Esperamos que esta introducción haya servido para que todas y todas estemos en el mismo canal, que tengamos la misma información para saber de qué estamos dialogando, y que aprovechemos al máximo lo que queda de la jornada para que ustedes puedan participar. Entonces aquí ya creo que, no sé si queda abierto el espacio para la retroalimentación. Muchísimas gracias. Y entonces ahora, luego de esta explicación, vamos a ir a sus comentarios acerca de la metodología. Para ello, personal del Ministerio de Educación va a estar pasando a recibir sus preguntas. Es importante que den nombre, sector al que representan y la ciudad o municipio del que vienen. En orden de llegada, atenderemos estas solicitudes o intervenciones de comentarios de la metodología. Las personas que se encuentran de manera virtual también van a poder participar en el enlace. Ahí pueden levantar su manito y vamos a llevar un control y recepción de intervenciones. Recordemos que para optimizar el tiempo solamente vamos a tener 2 minutos, y pues en aras de que tengamos el mayor número de participantes, les aconsejamos, les recomendamos ser lo más concisos posibles para dar después paso a cada uno de los ejes temáticos y un sondeo que nos van a explicar acerca de los intereses, la percepción, qué opina la gente de la región del Caribe colombiano frente a la educación superior y cuáles son sus intereses. Precisamente ese es el objetivo, fortalecer la educación en los territorios. Bueno, por acá mis compañeros del equipo del Ministerio de Educación, ya tenemos preguntas para empezar a dar la palabra a los asistentes. Entonces, vamos con la primera persona, el señor Carlos Bolívar. ¿Dónde se encuentra el señor Carlos? Listo. Señor Carlos, le agradecemos. Nombre, sector al que representa y la ciudad o municipio de origen. Vamos a pasarle el micrófono a la gente de logística. Por acá. El equipo de logística ya nos va a activar aquí el sonido. Hola.
Y mientras tanto, la gente que se encuentra de manera virtual también a participar pueden opinar sobre la metodología. Este espacio es para opinar de la metodología. Adelante. Vale. Muchas gracias. Bueno, un saludo a todos, todas. El espacio del día de hoy, como bien lo dijo la ministra, contra viento y marea, se está logrando para garantizar la participación. Vengo desde la UFPS Cúcuta. Y vemos que bueno, la metodología y el esfuerzo para territorializar o enfocar la región pues puede ser positiva para el tema de la pertinencia y la calidad, es decir, la regionalización y la cobertura. Esas reflexiones son necesarias. Sin embargo, para las personas que están virtual y están conectadas desde distintas partes del país, que no se abstengan pues, de que las preguntas, por decir región Caribe, pues no se abstengan de hacer y formularlas a nivel general, es decir, nacional, de todas y cada una de los componentes. Se priorizó y está muy bien la priorización, es necesaria, sin embargo que las reflexiones se den a lo largo y ancho de la participación del día de hoy para que la relatoría sea extensa y no solo pues con este filtro de los tres temas. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Hay alguien más de manera virtual o presencial que quiera hacer algún comentario de la metodología? Bueno, me dicen que sí, hay tres intervenciones, entonces vamos con el señor Diego Barón a nivel virtual. Diego, te escuchamos. Diego, ¿nos escuchas para tus aportes? Bueno, parece que... Bueno, sus comentarios también a través del chat los vamos a estar recogiendo. Entonces, ahí también nos pueden hacer sus comentarios o a través de la página web del Ministerio de Educación, www.mineducacion.gov.co. Bueno, ¿está el señor Diego Barón virtual? No, ¿no se encuentra o sí? Bueno, a nivel virtual vamos a recepcionar sus inquietudes de la metodología por medio del chat. Hay un equipo del ministerio que está a cargo. Entonces, vamos con Said Ortega, de ASPU Atlántico, a nivel presencial. Said. Bueno, voy a pedir apoyo al grupo de logística para pasar los micrófonos. Bueno, invitamos a las personas que vamos llamando a que se acerquen aquí al estrado principal y puedan hacer sus comentarios a los aportes. Saludamos al señor Said Ortega y les recordamos nombre, sector al que representa y ciudad y municipio. Sí, muy buenos días. Mira, nos preocupa una cosita. Ahorita aquí el director, cuando dio las instrucciones, nos decía que solamente íbamos a tener 2 minutos para hablar o para intervenir. Yo creo que 2 minutos es muy poquito porque aquí en la universidad hay muchas cosas que decir. Los estudiantes, los profesores, los trabajadores tenemos mucho que decir y entonces 2 minutos no creo que sea el tiempo necesario, sobre todo si vamos a estar en un diálogo, ¿verdad? Un diálogo permanente, entonces aquí hay muchas cosas y 2 minutos es muy poquito. Entonces yo exijo o pido que se amplíe por lo menos a 5 minutos, porque es que 2 es muy poquito. Eso es. Listo, muchísimas gracias. Les recordamos que esta solamente es una intervención para la metodología, pero posteriormente van a poder participar en cuanto a los ejes temáticos. Vamos con Rubén Darío Arroyo, quien lo invitamos a tomar micrófono y hacer sus comentarios sobre la metodología. Buenos días, gracias. Una sola apostilla. En el sentido de que la metodología de las preguntas puede limitarnos. Entonces yo propongo que quienes estemos aquí, si vamos a intervenir, además de la pregunta, aportemos datos de situaciones que son problemáticas y posibles soluciones.
para cuando vengan los ejes temáticos. Por ejemplo, a mí se me ocurre que ustedes, en representación del gobierno del cambio y de la vida, nos expliquen cómo es la relación dialéctica equilibrada entre calidad y financiación, porque todas las universidades están prácticamente quebradas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ya tenemos sonido virtual. El señor Diego Barón, ¿ya tenemos? ¿Me confirman el equipo de logística? Tenemos. Diego, te escuchamos. Perfecto. Hola, mucho gusto. Saludar a todos los participantes de esta comisión, de esta tercera sesión. A propósito del tema de la metodología, considero pertinente, y ya se había planteado en las reuniones anteriores, un análisis del sistema de educación superior en Colombia, en tanto que los ejes temáticos que están planteados no lo incorporan. Es decir, un análisis sobre los principios y las bases del sistema para plantearnos la transformación del mismo. Y en ese contexto considero pertinente ajustar el título, no solo es financiación, sino presupuesto y financiación, porque de una u otra manera estamos hablando de la base presupuestal que queda decantada en el marco legal. Y el otro aspecto que me gustaría que se planteara de diálogo y que tuviéramos una reflexión en torno a ello es cómo vamos a llegar a consensos y cómo vamos a resolver los disensos que se ha venido planteando en la primera, en la segunda sesión, y aún estamos pues a puertas de que se tramite metodológicamente para tener mayor claridad de la participación. Les agradezco, muy amables. Muchas gracias. Vamos a dar paso a otra intervención virtual, por lo que al comienzo tuvimos fallas con el sonido. Entonces vamos con el señor Julián Báez. Julián, lo escuchamos. Julián. Bueno, estamos habilitando el audio para que Julián Báez pueda hacer sus comentarios a la metodología. Les recordamos que todos los comentarios que están haciendo un equipo técnico del Ministerio de Educación está tomando nota para posterior, pues con sus comentarios, empezar a desarrollar en forma estos diálogos. Julián, adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Bueno, muy buenos días. Julián Báez de Angeco, de jóvenes y estudiantes del Centro Oriente de Colombia. Tenemos como una duda de cara al carácter y objetivo, digamos, ya del desarrollo de esta sesión, y es que teníamos entendido que esto era una continuación a la construcción metodológica de estos diálogos nacionales, más allá de ya empezar los diálogos territoriales, porque dijimos hay unas reglas de juego que hay que acordar para que esto inicie de forma correcta, en donde, por ejemplo, tenemos esas dudas que ya plantearon anteriormente, en donde dijimos que cómo iba a empatar esto, por ejemplo, con la ruta de acción del movimiento estudiantil que estamos discutiendo de cara a un encuentro nacional de estudiantes, donde el ministerio nos dijo, en los ejes que proponen, esta sesión va a ser para también alimentarlos y poderlos, digamos, profundizar en algunos de ellos. Por ejemplo, nosotros traemos propuestas de cara a fortalecer ejes en tanto, por ejemplo, la relación de las fuerzas productivas y el del trabajo como futuros trabajadores profesionales, y el tema, por ejemplo, de derechos humanos que mencionaba Ricardo, y también en términos metodológicos que creo que Ricardo también le comentaba en la sesión pasada, que nos tengan en cuenta sobre todo a los jóvenes y a los estudiantes y docentes que tenemos pocos mecanismos de interlocución con el gobierno, a diferencia, por ejemplo, de los rectores u otros elementos institucionales, y que se nos priorizara a nosotros en ese debate. Pero sí tengo que poner la duda, si este ya es un primer espacio territorial, porque digamos es preocupante que no se haya acordado ya la ruta clara que dijimos que en las dos sesiones anteriores hoy íbamos a trabajar, en tanto ya hoy se propone empezar a trabajar los ejes de acción. Entonces eso preocupa en tanto cómo va a ser, por ejemplo, esos acuerdos a los que vamos a llegar, esto para dónde va, si son solo diálogos en donde nos vamos a escuchar simplemente, o la construcción concreta real, que yo sí llamo negociación, en algún punto donde vamos a acordar, por ejemplo, elementos de reforma nacional de la Ley 30, que será uno de los puntos, bueno, eso cómo va a desarrollarse. Perfecto, Julián, muchas gracias. Estamos tomando apuntes de todas sus opiniones. Vamos ahora de manera presencial con el señor Jaime Santamaría, que lo invitamos al estrado principal. Don Jaime de Uninord, les recordamos dar nombre, sector al que representan
y la ciudad o municipio, porque estamos llevando a cabo también una relatoría para posteriormente compartirles a todos ustedes las memorias. Jaime, adelante. Muy buenos días, saludo especial a este auditorio, y yo sí quiero hacer un comentario que atañe a la metodología, y es que realmente creo que los que asistimos acá y las personas que están escuchando sí merecen claridad sobre la gestión de la información y sobre la metodología que se va a usar para hacer las memorias, porque ciertamente, y lo digo además a modo de sugerencia y con mucho afecto, estamos en un momento en el cual se están haciendo muchos diálogos vinculantes, muchas reuniones, llegamos aquí profesores, estudiantes, comunidad, se usa la palabra mágica territorio, comunidad, escucha, popular, pero no sabemos muy bien, después de que nosotros venimos acá y hablamos, decimos, echamos la carreta, cómo se procesa la información. Y yo creo que sí necesitamos claridad sobre eso. Sí necesitamos claridad sobre cómo se redactan esa información, cómo se usa la información, cuáles son los temas que se repiten, dónde son los temas que, por ejemplo, en las regiones eso está utilizando o son preocupación. Y un punto número dos que me parece muy importante también. Aquí hay que pensar el sujeto político, porque si el sujeto político solo es el que viene acá a traer una queja o un malestar, y luego eso, esa información es usada por el ministerio en Bogotá para realizar y redactar un proyecto de ley, yo creo que acá estamos hablando de un sujeto político que es bastante pasivo. Necesitamos saber también cómo se va a mantener esa palabra de permanente. Necesitamos saber, por ejemplo, cómo se van a construir comisiones acá en el territorio que van a seguir con un diálogo en esa metodología. Porque si bien eso de decir que van a haber acá escuchas, que hay unas personas que están tomando nota, la verdad a mí no me satisface. Yo creo que aquí todos necesitamos claridad sobre cómo va a ser la gestión de la información. Y muchas gracias, vuelvo y lo digo en el mejor sentido de construcción y además lo digo en el sentido de sugerencia, de aportar a algo que me parece crucial e importante como profesor universitario. Claro que sí, muchísimas gracias. Y damos paso entonces de manera virtual a Brandon Steven. Mientras activamos el micrófono de Brandon Steven, saludamos a la consejera presidencial para las juventudes, Gabriela Pozo, que ya se encuentra aquí con nosotros. Y damos paso entonces a Brandon. Brandon, ¿nos escuchas? Sí, ustedes me escuchan a mí. Sí, señor, perfectamente. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Mi nombre es Bruno García, estudiante del ITM, Institución Universitaria de Medellín, y de equipo estudiantil ITM. Bueno, yo tengo como cuatro cositas que decir. Una de ellas es, si es necesario, como lo decía uno de los que intervino ahorita de manera virtual, incluir dentro de los ejes temáticos las bases y principios del sistema de educación, pues porque eso nos va a permitir avanzar hacia el carácter de la educación, que es lo que tanto hemos insistido en cada una de las sesiones anteriores y que no se ve claro en los ejes temáticos. O sea, si hay unos ejes temáticos como el de la regionalización, la financiación, la docencia, la calidad, pero si no tenemos claro el carácter de la educación, pues es una discusión que no va a tener muchos frutos, ¿cierto? El de ¿para quién y para qué es la educación? Coincido en que sí es importante que dentro de la metodología esté claro cómo se van a resolver los consensos y los disensos que se presenten en este espacio. Pues porque en la presentación que se acaba de hacer no es claro, o mejor dicho, pues no hay información sobre cómo se van a resolver esos consensos y esos disensos. Y sí, me uno pues a la intervención que hizo el compañero Dan Jeco, y es que hoy pues pareciera que es una imposición de una metodología y no un acuerdo entre las partes, ¿cierto? O cómo nosotros aportamos a alimentar esa metodología. Por último, sí quisiera que quede también claro cuándo, en qué momento, en qué fechas se va a hacer la publicación tanto de la metodología como de la documentación y toda la sistematización de este espacio en el sitio web, para que quienes estamos en los territorios y en las IES podamos ir bajando esta información a las bases del movimiento estudiantil, porque si es necesario que lo que se discuta en este espacio pues se lleve a las discusiones asamblearias o a los diferentes espacios que tengamos con los estudiantes.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Invitamos de manera presencial aquí a Junior Villarrea Contreras, estudiante de la Universidad del Atlántico. Todas las inquietudes que ustedes están dejando a la metodología, se va a dar respuesta, les vamos a contar ahorita también sobre un sondeo de intereses. Entonces, ustedes están opinando, pero en contados segundos se dará respuesta a cada una de sus observaciones. Adelante, Junior. Buenos días a todos y a todas. En primer momento, bienvenidos a la Universidad del Atlántico. Esta casa académica de la región Caribe los abraza y bienvenidos y bienvenidas siempre que quieran asistir a debatir y a discutir en esta alma mater. En torno a la metodología, yo tengo varias preguntas. Uno, veo que hay un cambio de caracterización de la mesa, o quiero que me digan si es otra mesa diferente, porque he venido siendo convocado a una mesa de diálogo permanente para la reforma de la Ley 30 y hoy estamos hablando de una mesa de diálogo permanente para la educación superior. Quiero saber si son dos espacios diferentes, si es un espacio que cambia de caracterización y si este espacio de caracterización va a llevar a la construcción de un documento propio e integral del Ministerio de Educación para una reforma de la Ley 30. También quiero saber si esta mesa permanente de diálogo de la educación superior en las regiones va a volver a la región Caribe, en cuánto tiempo va a volver a la región Caribe, si vamos a empezar a tener una visión, una radiografía demográfica más amplia, porque aquí a Barranquilla estaremos unos, pero la Alta Guajira, el sur de Córdoba, hoy quizás no se encuentra en el espacio. También quiero saber, proponer que en las relatorías, teniendo en cuenta las dos de las sesiones anteriores, las relatorías deben contener los consensos y los disensos que se tengan en la mesa. Hoy las relatorías están siendo muy, muy ligeras, muy sencillas, menos específicas del detalle de quienes hoy están participando, proponiendo o teniendo disensos o llegando a los consensos, nos está planteando. Eso es lo que quería decir hasta el momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos de manera virtual con Donka. Aparece así en nuestra plataforma mientras activamos el micrófono. Les recordamos a todos que no necesariamente tienen que hacer su participación de manera verbal, también lo pueden hacer de manera escrita a través del chat y en nuestro micrositio, en nuestra página www.mineducacion.gov.co. Donka, ¿ya nos escuchas? Hola. Listo, sí, nos regalas tu nombre completo, institución. Voy. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Donka Tanasova. Yo hago parte de Fuerza Común y también del equipo político del senador Carlos Alberto Benavides, del Pacto Histórico. Y también soy docente universitaria. Lo primero, yo quiero agradecer al Ministerio de Educación porque creo que este gobierno se la ha jugado por un método de trabajo, digamos, de construcción de las iniciativas legislativas y de las reformas, que ha sido un método participativo. Yo creo que es muy importante mantenernos en esta idea como gobierno, mantenernos esta idea como proyecto político y seguir abriendo los espacios. En ese sentido, solamente Ricardo, un aporte importante, creo que es clave ampliar la convocatoria. Creo que es clave que la convocatoria, digamos, tenga una posibilidad de ser más publicitada para que más gente, más procesos, más dinámicas, más liderazgos se puedan enterar de este espacio. Eso es lo primer aporte en términos de lo metodológico. Un segundo aporte tiene que ver con la discusión de la Ley 30. Yo creo que al igual como varios de las personas que ya han hablado lo han manifestado, y es que tienes que ser clara en la metodología y en las convocatorias la intención de reformar la Ley 30. Y yo entiendo lo que tú has dicho en la presentación en términos de decir hay más temas más allá de la Ley 30, pero ahí sí yo diría que es un problema de concepción frente a la Ley 30. Si nosotros entendemos la Ley 30 como una legislación, digamos, funcionalista, como en el sentido en el que fue creada en su momento en el marco de implementación del neoliberalismo en este país en el campo de la educación, pues claramente diríamos que una cosa es la discusión de la Ley 30 y otra cosa es la discusión de lo demás de la educación. Pero yo creo que esa no es nuestra visión. Yo creo que nosotros aquí estamos en medio de una apuesta y una visión de la educación integral, en la cual sabemos que todo tiene que articularse en una propuesta de comprensión de la ley de educación superior. En ese sentido,
para nosotros y nosotras, la reforma de la Ley 30 sería una reforma en sentido integral de la educación superior. Entonces, creo que sí es muy importante aclarar esto en términos de la concepción y el enfoque de la metodología y el tipo de diálogo que se está planteando. Y lo último, y ya con esto termino, tiene que ver con la necesidad de incluir en ese mismo sentido lo anterior. Nosotros hemos hablado un bueno, se le fue, insisto, el micrófono. La división de ejes, como está planteada. ¿Aló, me escuchan? Sí, señora. ¿Me escuchan ahora? Sí, correcto. Ok, ya termino con esto. Creo que la noción de vida universitaria es una noción muy importante incluirse en el debate y en la discusión, porque si no, la división de ejes, como está pensada, por ejemplo, creo yo que la idea de bienestar y permanencia es insuficiente, ¿cierto? Necesitamos un concepto que articule más allá de estos ejes, de acuerdo que se incluye el presupuesto en el punto de financiamiento, pero además tener una visión articuladora de la vida universitaria, que es parte de lo que como apuesta política de país pensamos que hay que recuperar en términos de la formación de la educación superior. Es eso. Gracias. Listo, Donca, muchas gracias. Vamos a dar paso a Gabriel Vergara de manera presencial y vamos luego a las respuestas a sus comentarios de la metodología. Las personas que tienen la manito levantada deben saber que pueden hacer sus comentarios ahí, todo se va a recepcionar. Y lo mismo las personas que se encuentran aquí de manera presencial lo pueden hacer ingresando a www.mineducacion.gov.co y hemos puesto también un código QR para que participen y optimicemos el tiempo. Adelante, Gabriel. Buenos días para todos y todas. Gracias por el espacio. Lo primero que quiero preguntar es si dentro de la metodología se va a mantener aquello de las mesas de trabajo de acuerdo a los ejes temáticos que previamente inscribimos en el formulario que se nos fue enviado. Hablo a nombre de la Asociación Sindical de Educadores de Educación Superior, ACES, Gabriel Vergara como presidente de la misma, docente de carrera de la Universidad del Atlántico. Un punto que me interesa dentro de estos diálogos permanentes por la educación superior y, por supuesto, de la reforma a la Ley 30, que seguramente está inscrita allí, es en cuanto al presupuesto y financiación, cómo garantizar que ese presupuesto que llegue y que se logre adicionar, demás, sea bien invertido en las universidades. Porque el problema no es que nos den más presupuesto, porque eso está muy bien, lo necesitamos, pero cómo garantizamos, cómo reglamentamos, cómo regulamos que ese presupuesto sea bien invertido y no quede en manos de los políticos de turno que gobiernan en las universidades. Lo otro es, si todos los consensos a los que lleguemos acá y que ustedes los van a, digamos, a transcribir allí en un documento, eso sí tiene un carácter vinculante, es decir, que el Congreso de la República no venga y tire a la basura lo que acá construyamos con tanto esfuerzo bajo una colectividad de estudiantes, profesores, directivos y demás. Entonces, eso sí, pues también sería importante considerarlo. Gracias. Listo, muchísimas gracias. Entonces, les recordamos a todos que pues hay canales virtuales para continuar haciendo este ejercicio de comentarios tanto a la metodología como las propuestas que ustedes tengan. Y le damos paso entonces al señor director encargado de Fomento, Ricardo Moreno, para que nos cuente un poco más sobre las respuestas puntuales. Entonces, director. Bueno, profesor, adelante. Nos regala su nombre completo, por favor, la institución a la que representa y su municipio. Gualberto Torres Mármol, profesor de Ciencias Humanas, presidente de APU, Seccional Atlántico. Mi inquietud y mi propuesta es la siguiente. Bueno, que ya en la universidad por lo menos ya estamos un poco tranquilos, porque ya en Colombia la gente conoce la verdad de lo que pasó en nuestra universidad, ¿verdad? Y la va a seguir conociendo, de la catástrofe, de la tragedia política criminal que hubo en nuestra universidad. Ya el señor, el cantante de los cantantes, Mancuso, está cantando la cartilla,
y todavía nos falta quiénes son los quienes los que individualicen quiénes nos mataron a los compañeros. Entonces, por ese lado, tengo un refresco en el alma, pero también tengo otra preocupación. En la metodología de financiera, la universidad también fue víctima del saqueo del Ministerio de Hacienda. Y yo propongo que en el eje financiero, como es general, yo propongo que se incluya un eje en el cual le exijamos al Ministerio de Hacienda que nos pague toda la demanda de la Acción Popular de Azogúa, que es más plata la que vamos a recibir por el Plan Nacional de Desarrollo. Es más plata, eso es una migaja. Y vengo aquí por eso, porque no quiero que la universidad ni los directivos de la universidad le vayan a hacer un regalo al Ministerio de Hacienda que nos debe un fallo que vale más de 500 mil millones de pesos y que ningún rector, ni ningún ministro de Hacienda, ni ningún gobernador se ha atrevido a cobrar un fallo que está ejecutoriado. Es una tragedia, la universidad no está financieramente bien. Solamente estamos bien si el Ministerio de Hacienda nos devuelve esa plata. Y yo creo que el ministro del señor Petro debe escucharnos a nosotros. Por eso propongo como ASPO seccional y nacional que en el aspecto financiero incluyan la exigencia al Ministerio de Hacienda que paguen los fallos. En este país, en este Estado Social de Derecho, los fallos son de obligatorio cumplimiento. Y si no, compañero, le propongo a los profesores y estudiantes hacer un movimiento nacional y vamos a ir al Ministerio de Hacienda a cobrar. Porque la plata nos la tienen que devolver, porque fue la que nos quitaron a los pensionados, nos las quitaron a los profesores y a los estudiantes les quitaron la plata de la educación para cobrar, para pagar pensiones y para pagar los fallos judiciales que la señora Ana Sofía Mesa, la innombrable, le tocó pagar a la universidad. Entonces aquí vamos a hablar bien las cosas como es, en blanco y negro. Aquí no veremos a maquillar ni a ponernos a echar estuco. No, aquí tenemos que decir qué fue, porque la Universidad Atlántico hoy está en el ojo del huracán, pero no por lo que pasó, sino por lo que va a seguir pasando. Si no nos reivindican esa plata, señores del gobierno de Petro, queremos que se pongan serios. Si quieren conocer este proceso, invitamos a la administración de la universidad a que le socialicemos, le expliquemos al Ministerio de Hacienda nuevo qué fue lo que pasó con ese fallo que lo están pagando como el que paga por a retazo, como al que paga retazo. Entonces, eso es lo que yo propongo, que en el eje financiero no hablemos general de las finanzas, sino concretamente ese tema para nosotros, que queremos rescatar esa plata que nos las tiene secuestrada el Ministerio de Hacienda, que nos las tienen que entregar. Eso era, compañero. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Yo quiero decir una cosa. Regálame un segundo porque queremos seguir manteniendo la conversación. Entonces, la última intervención que nos hace el profesor, presidente de ASPO. Profe Juan, me disculpa, para que podamos mantener nuestra conversación, para que, sí señor, pero para que respetemos un poco el uso de la palabra. Entonces, lo que quiero decirle es que hoy, ahora, a continuación de este espacio, vamos a empezar a abordar por temáticas. Entonces, la intervención que usted acaba de hacer, profe, ya corresponde a ese eje temático que habíamos dicho vamos a discutir el día de hoy. Yo creo que estamos perfectamente conscientes que aquí no se agota la discusión ni que se agota el diálogo. Un poco para responder de manera general a varias de las inquietudes que preguntan, ¿vamos a volver acá? Tenemos que volver acá. El asunto es que el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación no es un batallón infinito de personas trabajando en todo el país. Acá está la jefe de la Oficina de Planeación, está el equipo sectorial, está Inspección y Vigilancia. Somos un grupo que se está moviendo por todo el país, mientras la ministra está en este momento en Guainía, como les decía, mientras el viceministro está en Buenaventura, estamos haciendo este trabajo de manera conjunta. Entonces, yo creo que uno de los mayores retos que tenemos en este momento es lograr equilibrar nuestras necesidades y nuestras necesidades con los tiempos que tenemos. Respuesta, sí vamos a continuar con el diálogo y hay que generar una etapa posterior para recopilar todo lo que va a salir, tanto a nivel nacional como regional.
Eso frente al análisis de la información, la gestión de la información, hubo dos inquietudes particulares sobre el tema. Voy a precisar qué va a pasar con la información. Esta primera etapa que se ha denominado diálogo permanente es un diálogo que no solamente se va a privilegiar en este espacio, como les decía hace un momento, ni en los espacios que hemos hecho en el Ministerio de Educación Nacional. Estamos recogiendo información de todo el país. Les voy a poner el ejemplo que les mencionaba hace un momento. La semana pasada estuvimos reunidos con las plataformas de juventudes del Pacífico Nariñense, de los jóvenes de Sanquianga, de las jóvenes de la región tal vez más apartada del país, que también tienen cosas que decir frente a la educación superior y frente a las reformas educativas. Son propuestas igualmente válidas que las que están saliendo el día de hoy, propuestas igualmente necesarias, pero que no van a tener la respuesta en este espacio ni van a tener una respuesta de manera inmediata. Esta etapa de diálogo que tiene niveles nacionales y que tiene niveles regionales van a servir para dos temas que señalábamos allí, y hoy en unos minutos esperamos que podamos empezar este proceso sin partir del escenario de la desconfianza o que las relatorías se vayan a quedar perdidas. Por eso hay un equipo aquí recogiendo de manera juiciosa toda la información para que podamos clasificarla por niveles de transformación, por ejes de transformación que hemos hablado. Un eje es el normativo y el legal. Aquí nos están acompañando congresistas de la República. Acaban de saludarnos una de las asesoras del Congreso. En las sesiones anteriores estuvo el presidente de la Comisión Sexta, aquí creo que está conectado. Tenemos aquí a nuestra representante Jennifer Pedraza, que hace parte del Congreso. Estamos exigiéndole no solamente a Jennifer o al representante Salamanca o al representante Daza o los que están allí. Este espacio, ellos y ellas están invitados para que escuchen estas reflexiones, y en las relatorías que estamos recogiendo y en la gestión de información que se está haciendo de estos procesos, la idea es que en el eje de transformación normativo podamos llevar todas las inquietudes que están saliendo alrededor del tema normativo y de reforma legal. Por aquí entonces entro a la pregunta de cómo o qué tan vinculante o cuáles son los disensos y los consensos. Y yo quiero invitar a nuestros compañeros que mencionaron sobre el tema, especialmente la intervención de Julián y la intervención de Diego, es que hoy no salen los disensos. Hoy estamos haciendo un diálogo y una recopilación juiciosa de la información a partir de unas temáticas. De esas temáticas identificamos en qué nivel de transformación necesitamos hacer el proceso de incidencia, que no es un proceso de incidencia solamente del Ministerio de Educación Nacional, sino que sale de estas mesas y que esperamos llevarlas de manera estructurada y organizada a los actores que tienen que llevar el proceso en la instancia correspondiente, ya sea Congreso de la República, ya sea Ministerio de Educación Nacional, ya sea rectorías de las instituciones de educación superior, alcaldías o gobernaciones, o aquel espacio donde corresponde por competencia. Y aquí, por eso decíamos hace un momento, estamos hablando no solamente de las reformas que deben pasar por el Congreso, sino de las reformas que se tienen que hacer en territorios. La intervención, y aprovecho entonces para decir que la intervención que nos acaba de decir el profesor, como ejemplo, pertenece a una transformación, a un reclamo, a una propuesta, es un problema, que es lo que vamos a hacer ahorita. Identificamos un problema, planteamos una propuesta, y la idea es que esa propuesta, ya consignada en un instrumento, la podamos escalar, como estaba en el cuadrito, en la ruedita que teníamos allí, al actor pertinente. En este caso, la propuesta es Ministerio de Hacienda. Aquí lo hemos estado haciendo de manera transparente. Este es un espacio que se está transmitiendo en vivo. Es un espacio en el cual, como ustedes han visto en las relatorías, con las deficiencias y con las limitaciones que hemos tenido estos primeros espacios, hemos respetado la voz y la palabra de cada uno y cada una de las personas. No hemos hecho ninguna censura ni ningún filtro sobre las propuestas que nos han hecho. Entonces, yo quiero llamar nuevamente a la esencia del espacio, que es un espacio de diálogo, no de negociación, ni un espacio de confrontación. Entonces, con esto, el compromiso
nuevamente para las personas que hicieron sus intervenciones. Me parece muy importante el tema de la gestión del conocimiento. La relatoría no son solamente para compartirlas, sino que a través del procesamiento de esta información, nosotros las haremos llegar por ejes temáticos, por mesas específicas y por niveles de transformación a estos actores, digamos, correspondientes. Espero que esto, digamos, esté claro. Segundo, esta etapa, de pronto no fue suficiente en la información, frente a cuándo y cómo. Hoy estamos haciendo, este es el primer espacio de conversación territorial de reforma de educación superior, es el primero. Hasta ahora estamos haciendo este ejercicio, hoy digamos que de alguna manera estamos piloteando aquí en la Universidad del Atlántico este ejercicio. Vamos a hacerlo en otros territorios, no vamos a hacerlo permanentemente acá, por cuestiones, digamos, logísticas, operativas, financieras y demás, pero lo vamos a hacer en diferentes territorios. Una vez tengamos esta información, volvemos nuevamente a los territorios. Y ustedes hacían un comentario muy importante, y es cómo se van a instalar estos procesos de diálogo a nivel territorial. Yo tengo que decirlo que ese proceso ya existe en los territorios. En algunos casos está más desarrollado, más estructurado, y son las propias instituciones y los colectivos y las comunidades académicas las que los tienen. Nos han pedido las instituciones de educación superior y algunos rectores, rectoras e investigadores de los temas de educación que abramos de manera paralela unos diálogos más cualificados, y aquí quiero responderle también a Diego, que nos preguntaba sobre el abordaje de los espacios de trabajo del sistema de educación superior o sobre autonomía. Ya tenemos la oferta por parte de algunos académicos, expertos, expertas, personas que han venido trabajando sobre el tema para abrir foros específicos sobre temáticas como autonomía o como bienestar o como derechos humanos. A nuestra compañera Donka, que también lo planteaba así, allí también vamos a tener la oportunidad de abordar unos temas particulares como el financiamiento y el financiamiento y el presupuesto. Para quienes no estuvieron en las conversaciones anteriores, les tengo que decir, tuvimos dos sesiones de varias horas hablando solamente de finanzas. ¿Y cuál fue el reclamo de la gente? ¿Por qué están hablando tanto de finanzas? ¿Por qué nos dan tantos números? ¿Por qué tanta información? Entonces, es un poco la dinámica de estos espacios. En algunos lugares nos piden mucha información detallada y en otras partes nos dicen aborden todos los temas. Todos los temas van a ser abordados. Los temas que no están aquí pueden ser incluidos en sus intervenciones y por supuesto que vamos a tener otros escenarios de diálogo. La segunda etapa de este proceso tiene que retornar a los territorios, lo digo de manera clara, y tener una respuesta sobre los acuerdos, los principales elementos de transformación y cómo tenemos que avanzar en la ruta de incidencia para hacer la transformación en cada uno de los niveles. Espero que digamos, esto recoja un poco lo que ustedes han preguntado. En todo caso, en el ejercicio que viene a continuación, para privilegiar la palabra de ustedes, que es lo que nos importa, vamos a abordar ya uno de los temas y responder una de las preguntas que salieron acá, y es por qué hablamos de estos tres ejes. Entonces, si les parece, avancemos en esa vía, y en las intervenciones les agradecemos también, acogiendo la propuesta que ustedes nos hacen, que tengamos identificación de problemas. Ustedes pueden aportar sus cifras, sus diagnósticos, lo que consideren, pero también que acompañado del problema que se presente en el eje temático que vamos a abordar, inmediatamente también empecemos a hablar de propuesta. ¿De cuál sería la propuesta? ¿Una reforma o un escenario de concertación? O bueno, ya no quiero ahí incidir en lo que van a opinar. Entonces, vamos a hacer ahora entonces la revisión de los temas que vamos a empezar a dialogar en este espacio del día de hoy. Yo le quiero dar la palabra a nuestra jefe de la Oficina de Planeación del Ministerio de Educación Nacional, quien nos va a contar sobre el proceso de consulta que hicimos con las mesas que han venido participando de este espacio y que nos arrojó pues la información que vamos a presentar a continuación.
las personas que tienen la palabra, les vamos a dar ahorita en el componente de ejes temáticos, les vamos a dar la palabra en el orden de llegada, así que todos van a poder participar a medida que nos llegue el orden de intervención. Adelante, doctora Jimena. Muy buen día para todas y todos, mucho gusto. Mi nombre es Jimena Pardo, jefe de la Oficina Asesora Planeación del Ministerio de Educación Nacional. En la mañana de hoy quisiéramos contarles un poco acerca del ejercicio de priorización que se ha venido desarrollando a partir de el proceso de las dos mesas previas. Como lo mencionó hace un momento Ricardo, esta es la tercera sesión que tenemos y vale la pena también resaltar el hecho de que es un compromiso desde el Gobierno Nacional que la reforma a la educación superior se realice de manera participativa. De hecho, de esta forma quedó consignado en el Plan Nacional de Desarrollo que se sanciona con el señor presidente el día de mañana, en que este es un proceso de una construcción de la mano de la ciudadanía, de las organizaciones estudiantiles y profesorales y de todos los actores de la educación superior. En este sentido, a partir de las dos sesiones que tuvimos previamente, en las cuales han participado en promedio 110 participantes de manera presencial y virtual, y que inicialmente realizamos estas sesiones en el Ministerio de Educación Nacional en Bogotá, y ahora venimos a esta tercera sesión, en la cual pues quisiéramos ya dialogar de manera conjunta con ustedes cada uno de estos ejes temáticos que se han preidentificado. Si me ayudan con la presentación, les agradezco mucho. Bueno, contarles que hace 8 días, en la segunda sesión que se desarrolló el día 11 de mayo, se distribuyó a los distintos participantes mediante vía de correo electrónico. De hecho, en algunas de las intervenciones que ustedes han hecho ahora en la primera tanda de participación, nos han mencionado que tuvieron la oportunidad de diligenciar ese instrumento. Básicamente lo que se hizo fue remitir unas preguntas de identificación general de los participantes, de qué organización hacen parte y están representando, y lo que hicimos fue plantear una serie de temáticas en las cuales encontramos que hay como unos primeros consensos o unas primeras identificaciones de temas que son necesarios abordar en el marco de la reforma a la educación superior. Más allá del tema de financiamiento, que si bien lo vamos a ver ahora en el resultado de el sondeo, pues se demuestra que es bien importante, pero que hay otros aspectos que son muy relevantes de abordar. También es importante que nos ayuden con la proyección para que todos podamos ver el resultado. Si me dan un momento, ya están trabajando en la proyección de la presentación para que podamos ver el resultado del sondeo. Bueno, mientras vamos trabajando en la proyección de la presentación, quiero irles contando un poco acerca del resultado que tuvo este ejercicio del sondeo. Con el instrumento que se remitió hace una semana, se incluyeron 13 preguntas, en las cuales había unas preguntas de caracterización general y otras preguntas puntuales con respecto a qué aspectos se consideran fundamentales deberían incluirse en esta conversación acerca de la reforma. En ese sentido,
Se recibieron hasta el día de ayer y acá quiero contarles que hicimos un corte anoche en el cual recibimos cerca de 256 respuestas. Y para el día de hoy ya teníamos un poco más de 300 respuestas con respecto al diligenciamiento del sondeo. Del total de los 113 participantes, perdón, del total de los 200, de las 256 respuestas, 113 participantes corresponden a la región del Atlántico, y esto digamos que es algo muy importante y una de las principales razones por las cuales estamos arrancando estas sesiones en territorio el día de hoy acá en la Universidad del Atlántico en Barranquilla, dado que el 44% de los participantes en el sondeo corresponden a representantes de la región Atlántico. ¿No? Bueno, tenemos inconvenientes con la proyección de la presentación, sin embargo, pues yo les voy a contar para que podamos aprovechar de una mejor forma el tiempo. Quiero contarles que del resultado como tal de las respuestas del ejercicio de priorización, entonces, las dos preguntas puntuales consistían en que lograra clasificarse en orden de importancia cuáles eran los ejes temáticos que se consideran más importantes y menos importantes de los que se propusieron. Y como resultado obtuvimos que del ejercicio de priorización, primero en el orden de importancia y luego se pidió que se seleccionara al menos tres, se seleccionaran tres que se consideraban aquellos más relevantes. Obtuvimos en términos de respuestas que para el 60% de los participantes el eje temático más importante corresponde a los aspectos relacionados con el financiamiento de la educación superior. Esto tiene que ver básicamente con todo lo relacionado con el fortalecimiento de las instituciones, el fortalecimiento financiero y presupuestal, así como nos lo mencionaban hace un momento en las intervenciones, de las instituciones de educación superior públicas, que tiene que ver también con esta priorización que se ha hecho en términos de discutir algunos artículos puntuales de la reforma a la Ley 30. En segundo punto, encontramos que el 45% de los participantes mencionaron que el segundo punto más importante tiene que ver con el gobierno universitario y la autonomía universitaria. Y en un porcentaje muy similar encontramos que el tercer eje temático tiene que ver con la calidad y la pertinencia de la educación. Le siguen en su orden los temas de bienestar y permanencia con un 37%, la docencia e investigación con un 32%, la regionalización y cobertura con un porcentaje equivalente de 32% y finalmente un eje temático relacionado con enfoques diferenciales, inclusión e interculturalidad. A partir de este sondeo y con las respuestas que tuvimos hasta el día de ayer, tenemos entonces, tal como lo explicó Ricardo en un principio, la organización de esta sesión en la cual, teniendo en cuenta también el tiempo de duración de la jornada, vamos a adelantar toda la conversación alrededor de los tres ejes temáticos que fueron priorizados en el instrumento que se diligenció de manera participativa por todas las personas que remitieron sus respuestas. Entonces, en ese sentido, durante la mañana de hoy estaremos hablando acerca del financiamiento de la educación superior, el gobierno universitario y la autonomía, y también acerca de la calidad y la pertinencia, dándole ese alcance más integral a los temas relacionados con la reforma, no enfocándonos solamente en el tema de los recursos, lo cual consideramos que claramente es muy importante, pero entendiendo también que el alcance de la reforma y la conversación acerca de la misma pues debe ser de una manera más amplia. Gracias. Muchísimas gracias a nuestra jefe de la Oficina de Planeación del Ministerio de Educación Nacional. Y bueno, luego de este proceso de diálogo y escucha, vamos a dar paso entonces a nuestra consejera presidencial para la juventud, es Gabriela Pozo, quien nos va a comentar acerca de qué sigue en este proceso, cómo vamos a desarrollar los ejes temáticos y cómo nos vamos a organizar tanto con el equipo presencial y virtual. Consejera, adelante. Bueno, muy buenos días para todos y todas.
Agradezco enormemente a la comunidad universitaria de la Universidad del Atlántico quien hoy nos recibe. Quiero resaltar y también darle un saludo muy fuerte también a los jóvenes, jóvenes que tal vez hoy no están estudiando en la Universidad del Atlántico o no están estudiando, pero tienen muchísimo interés de seguir o iniciar su carrera universitaria. También un saludo a las entes territoriales, a la Gobernación del Atlántico, a la Alcaldía de Barranquilla. Yo quiero resaltar un tema muy importante y es que este es el primer diálogo con el Ministerio de Educación que no se realiza sin necesidad de un ejercicio o un mecanismo de presión. Y esto da un claro mensaje de cuál es la perspectiva del Gobierno Nacional. Desde el Gobierno Nacional estamos convencidos del ejercicio democrático, pero no solamente a través de una democracia representativa, sino a través de una democracia colectiva y comunitaria. Es por esto que hoy estamos acá con toda la comunidad en la construcción de la educación superior. Yo quiero resaltar que dentro de los diálogos regionales vinculantes, la educación superior fue el segundo tema más tocado en todos estos 51 diálogos. Y esto es una clara necesidad de seguir hablando sobre educación superior y concretar agendas conjuntas con la comunidad universitaria y con la comunidad en general. Es por esto que pues agradezco al Ministerio de Educación, decirles que venimos trabajando fuertemente de manera conjunta entre la Consejería y el Ministerio para sacar estos diálogos en los diferentes territorios, y ahora nos preguntaban qué tan vinculantes van a ser los espacios. Yo les quiero decir que vamos a hacer un recorrido en todo el país y claramente dentro de estos consensos que se generen de manera colectiva, pues tendremos una tarea bastante ardua y no solamente en la Ley 30, que claramente es muy importante porque es un asunto que toca financiamiento, que toca cogobierno, que toca otros temas, pero las universidades, no solamente la discusión se radica en la Ley 30, también se tocan otros temas como violencias basadas en género, cátedras de paz, entre otros temas. Por eso hoy este espacio, que venimos además de eso adelantando unas mesas de la Ley 30, pero hoy por eso no nos enmarcamos solamente en la Ley 30. Porque la problemática, las banderas del movimiento estudiantil, el movimiento profesoral, el movimiento de trabajadores y trabajadoras, no solamente la Ley 30, hay muchos otros temas que hay que tocar. Del 64% de los jóvenes que hablan acerca de educación y que tienen un interés en la política pública de juventud, el 54% habla acerca de la gratuidad en las universidades y el 7% de más universidades. Desde el Gobierno Nacional tenemos una meta en el Plan Nacional de Desarrollo que son 500.000 cupos adicionales para el acceso a la universidad, pero también hay que pensarnos no solamente el acceso sino la permanencia y la finalización. Por eso esta discusión, estos espacios, y yo sí quiero resaltar que este es el primer espacio, yo también fui el líder estudiantil y este es el primer espacio que se da desde el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Educación, sin necesidad de realizar un paro. Entonces quiero resaltar primero eso, y un segundo punto que quiero también resaltar es que actualmente el presupuesto del Ministerio de Educación es el presupuesto más alto de la historia. Nunca habíamos tenido un presupuesto tan alto en términos de educación y es un tema que quiero también resaltar. Y por último, para ya concretar y seguir con la metodología, vamos a hacer unas mesas de trabajo. Son 3 mesas que vamos a seguir construyendo. Yo estaré acá, todos los compañeros del Ministerio también y los compañeros de la Consejería, estaremos construyendo de manera conjunta con ustedes para finalmente, al cierre, poder generar unas conclusiones de este espacio. Este no será el último ni será el primero en el Caribe. Seguiremos trabajando y seguiremos construyendo de la mano con la gente. Así que vamos a hacer las mesas de trabajo. La primera es de financiamiento y lo liderará Ferney. Entonces, Ferney aquí está con nosotros. Está el de calidad y permanencia, que lo liderará Jimena, y autonomía y gobierno, que lo liderará Ricardo y conmigo. ¿Listo? Entonces vamos a construir, vamos a dividirnos en grupos y finalmente, ¿cómo es el tema? Ay, vamos a tener un refrigerio.
ahora vamos a tener un refrigerio, igual vamos haciendo las pausas y vamos a trabajar de manera conjunta entre todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Entonces, con esta dinámica acordada, invitamos a las personas que se encuentran de manera presencial, que quieran tratar los temas de financiación y gobierno universitario, a que se queden en este espacio. La gente que quiere financiación, los temas de financiación, se van a quedar en este espacio. Las personas que quieren tratar los temas de calidad y pertinencia y gobierno universitario, vamos a disponer otro salón. Las personas que se encuentran de manera virtual, les pedimos que nos den una espera. Vamos a crear unos links especiales para que también puedan dividirse según el eje temático de su interés. Para estas mesas temáticas vamos a tener unos moderadores técnicos que nos van a acompañar y hacer el respectivo seguimiento. Entonces, vamos a organizarnos aquí de esta manera logística, todos muy pendientes a qué tema desean y de esa manera vamos a desarrollar los diálogos. Entonces, director. Listo. Entonces, mientras nos vamos organizando, queremos invitar también al rector de la Universidad del Atlántico, agradecerle porque nos ha dado este espacio. Hoy la universidad es epicentro de esta jornada, la primera jornada de diálogo regional de educación superior. Entonces, señor rector, bienvenido. Muchas gracias por permitirnos que su alma mater sea epicentro de esta jornada. Buenos días. No, simplemente agradecer al Ministerio de Educación Nacional, a la consejera de Juventudes de Presidencia, a todo el equipo, a Andrea, a Ricardo, a todo el equipo del Ministerio de Educación por llegar a nuestra universidad, a nuestra representante designada del Presidente de la República también en el Consejo Superior, que nos acompaña también la designada de la Universidad de Cartagena, del Presidente de la República, a todos los asistentes, los directivos, los profesores, los estudiantes, a los equipos de gobernación de alcaldía, a todos bienvenidos a la Universidad del Atlántico. Este es un espacio de diálogo, nosotros llevamos y venimos demostrando que a través del diálogo es posible construir en medio de las diferencias, en medio de la diversidad de concepciones ideológicas, de cosmovisiones, es posible juntarnos, discutir, llegar a acuerdos, concretar frutos para una mejor universidad, en este caso una mejor región y un mejor país a través de la educación. Ese es el mensaje de esta rectoría, de esta administración, que es posible que trabajemos en equipo y en conjunto por una educación de alta calidad. Les dejo un consejo, cada quien tiene una experticia, ¿verdad? Los biólogos, los abogados, yo soy contador público, soy especialista en gerencia pública, tengo una maestría en administración de empresas y lo mío quizás es la dirección, dirigir, gerenciar. Yo les digo algo, estos espacios, ya el hecho de que se abran y seamos escuchados, ya es un gran logro. Pero estos espacios nunca, jamás podrán ser un espacio de vinculación total. Porque es imposible, materialmente es imposible que todos los comentarios, que todas las cosmovisiones, que todos los puntos de vista se concreten en un documento que va a salir a través de una ley de la República. Por eso es bueno entender que estos espacios son espacios para poder expresarnos, para decir nuestros puntos de vista y que luego unos técnicos del Ministerio de Hacienda, de Presidencia, que tienen toda la disposición de recoger las mejores disposiciones para un mejor país, ellos dispondrán y encontrarán la ruta para llevar a cabo esos planteamientos. Y segundo, es necesario también tener claro que tenemos que priorizar, compañeros, nosotros. Yo también fui líder estudiantil y les recomiendo que hay que ir logrando victorias. En la vida hay que lograr victorias, una victoria, otra victoria, luego dos, tres victorias. Pero pretender todas las victorias, se nos va a ir el gobierno del presidente Petro y de pronto no podamos concretar todas estas oportunidades que tenemos. Entonces, el artículo 86
y el artículo 87 de la ley 30, que nos tiene ancladas las universidades a unos presupuestos que se incrementan por el IPC y no por el crecimiento de la extensión, y no por el crecimiento de la investigación, no por el crecimiento de la cobertura, no por la expansión de la regionalización, nos tiene anclados a una financiación histórica que nos tiene enredados. Creo que esa sería una primera gran victoria que podemos entregarle a la educación superior en Colombia y que por ahí debemos comenzar para luego ir abordando otras victorias en esa llamada reforma integral de la educación en general, pero de la educación superior también en particular. Entonces, sean bienvenidos a esta institución y bienvenido el diálogo por la educación en Colombia. Gracias. Muchas gracias, señor rector. Entonces, bueno, nos vamos a preparar para organizar estas tres mesas temáticas. Les recordamos, aquí en nuestra plenaria principal vamos a tratar el tema de financiación. Nuestro moderador es José Ferney Franco, del equipo del Ministerio de Educación. Las personas que están interesadas en tocar los temas de calidad y pertinencia van a irse al escenario contiguo. Vamos a ahí estar con nuestra moderadora, que es nuestra jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Jimena Pardo. Y también vamos a tener un tercer espacio con eje priorizado, gobierno universitario y autonomía, que va a estar a cargo de nuestro director encargado de fomento. Entonces, a las personas que se encuentran virtuales, vamos a hacer una pequeña pausa, van a ustedes estar ahí en silencio mientras nosotros nos organizamos y les van a ir compartiendo en el chat unos links puntuales en donde van a estar determinados también por estos mismos nombres de ejes temáticos y ustedes se redireccionan allá. Entonces los esperamos, hacemos esta pequeña pausa y muchas gracias a todos. Nos estamos acomodando también a las necesidades, a las propuestas de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Yo pertenezco al comité de autoevaluación de la universidad. Calidad y pertinencia. Así que hay que trabajar esos temas. Basta, y pertinencia va a estar aquí al lado de los puntos y tal instrucción de que la. Hola, hola, hola. Hola, bueno, las personas que han manifestado su interés en discutir los temas de gobierno y autonomía. Entonces, la idea es que nos podamos ubicar en esta parte, acá en esta parte, en la parte. Sí, sí. Aquí nos vamos a ubicar, entonces, qué pena terminar. Nos vamos a ubicar y hacemos ahora una mesa de trabajo en esta parte del auditorio. Muchas gracias.